Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Harmurdo. ¿Qué tal está viviendo mi gente? Harmurdo, ¿qué va a meter este proceso a la fusión del robot de Apex y el hombre ano? ¡Toca todas las canadillas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Resident Evil Awokiji. Harmurdo, ¿qué es eso? ¿Un chasqueador o un zombi del futuro? Soy Tuano. Esperad, que ahora mismo me vais a conocer. ¡Cucu! ¡Tra, tra! ¿Aló? Me peta el ojo derecho otra vez. Bueno, chavales, en el día de hoy os traigo información muy, muy interesante. Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina, que comenzamos. Bueno, chavales, que sepáis que esta noticia la llevamos esperando durante muchísimo tiempo y os va a dejar la pelotilla encajada en el culo, ya que digamos de que por fin, ¿no?, coge y sale el sol, ¿vale? En primer lugar os voy a comentar lo que viene siendo la noticia, luego os voy a dar mi opinión personal, al igual que quiero que vosotros dejéis vuestros comentarios. Bueno, chavales, que sepáis que el título de Paths of Exile por fin, ¿vale?, a pesar de todo lo que ha tenido que sufrir para llegar a PlayStation 4, va a llegar por fin junto a su expansión con fecha de lanzamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a traer esta versión? Pues finalmente, tal y como supimos hace semanas, acabaría llegando durante este mes de marzo, pero no había fecha concreta. Y por fin se ha desvelado el día que desembarcará en la plataforma, ¿vale? Que será el día 26 de marzo. Apuntadlo bien en vuestro calendario maya o en su defecto en el calendario de Mia Khalifa. De un tiempo a esta parte ha sido la incertidumbre la encargada de definir el tono sobre las noticias referentes al lanzamiento de Paths of Exile en PlayStation 4, y es que el título de Grinding Gear, escuchar un momento, no ha parado de ver cómo su llegada parecía no terminar de cuajar en esta plataforma, pero parece que esta nueva fecha es definitiva, algo que se ha dejado claro en los foros del propio título. ¿Vale, chavales? Es decir, esto es oficial. En Paths of Exile, para el que no lo sepa, que sepáis que es un juego totalmente gratis para todo el mundo mundial, y vamos a ser un exiliado, luchando por sobrevivir en el oscuro continente de Warped Class, mientras luchamos para ganar poder que nos permite llevar a cabo una venganza contra aquellos que nos atormentan, es decir, contra tus propios miedos, ¿vale? Creado por jugadores hardcore, Paths of Exile es un juego de rol y acción en línea en un mundo de fantasía oscura, es decir, algo similar a lo que viene siendo Diablo, pero con un enfoque, pues eso, en el combate y una personalización muy profunda de personaje, ¿vale? Siguiendo un modelo free to play que hará que los jugadores consigan la victoria a base de esfuerzo y alejándose del temido pay to win. Ojito que esto es muy importante. Ahora, esta versión también tenéis que saber que viene junto a su expansión Síntesis. Por lo tanto, digamos de que esto es algo muy importante, ya que digamos que bueno, que ojalá tenga la misma acogida que ha tenido en lo que viene siendo en Xbox One, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, y PC Gamer, ¿vale? Entonces, digamos que es una versión que esperemos que se encuentre muy pulida, porque por eso se retrasó tantas veces, y yo estoy seguro de que todo esto, pues hay muchísima gente que lo agradece, hay muchísima gente que dirá, Harmurdo, pues a mí me importa una mierda, pero al final me salió con una sonrisilla, ¿no?, de lo que viene siendo del vídeo, ya que digamos que estaba amargado literalmente, y por lo tanto, pues bueno, sea lo que sea, yo os comento todo esto, ya que digamos que llevo hablando bastante tiempo de este juego, porque va a ser un pelotazo. En cuanto lo juegue Willy the Push, o lo juegue Vegetita 779, o en su defecto, el nuevo youtuber de moda, pues digamos que esto va a pulsar muchísimo lo que viene siendo el jugar, porque es que a mí me hace muchísima gracia, que ahora a lo mejor se hable muchas veces de este juego y que la gente no le dé importancia, la gente pase el tema y todo, y luego lo juegan los youtubers de moda arriba del todo, los que están y ya, el juego es una pasada, esto es una maravilla, joder, cómo mola esto, cómo mola lo otro. Hay que tener personalidad, ¿vale, chavales? Y por lo tanto, yo os lo comento, que luego ya cada uno lo quiere descargar y tal, pues bien, pero vosotros guiaros por la personalidad que tenéis cada uno, no guiéis porque lo suba una persona que un juego te parece una mierda, pues luego
no hay que ser tan de decir, joder, como no ha salido Willy the Pooh, me lo voy a descargar, lo voy a jugar, le voy a meter caña y voy a ser el puto amo, ¿no? Pues estas cosas yo creo que de tener poca personalidad, porque realmente si no lo juega él, tú ni le das una oportunidad, ni lo juegas ni nada, porque como no lo ha jugado el Getita 779, no lo ha jugado tampoco la bruja Bigona, pues también dice que tal, y me estoy tirando un poco, me está mirando, joder. Así que bueno, chavales, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale a like, comentame, suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecina si está buena, me la mandas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!